hermosa gente cordial lugar. La impresión que había ya antes de darle el gobierno militar ya era bastante jodida, ¿no? Principios de los 70 en Argentina, yo recuerdo cuando estudiaba en colegios que eran básicamente una estructura militar, tenía un secundario que era, parecía estar en el ejército directamente, que no podía entrar con el pelo corto, que la corbata tenía que ser de determinado color, que el pantalón tenía que ser de determinado tipo, ¿viste? Era un esquema bastante jodido, ¿no? Para un adolescente que está en otra historia. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Madre del dolor. La vuelta nefasta de Perón fue terrible. Perón, Perón que grandezó, pero se hubiese quedado en España. Veo en su mirada que un poco de insatisfacción. Prácticamente, habíamos una especie de engendro de rock nacional que se estaba gestando. Si bien había habido grupos como Los Gatos, que habían sido más o menos masivos, no había un movimiento creado, ¿no? Yo creo que el principio de los 70 fue lo que marcó la diferencia, ¿no? En cuanto a música. Empezaron a surgir cosas para entender distintas a lo que se escuchaba en la televisión o a lo que se veía a través de la televisión, ¿no? Estaba el tipo que se llamó Papo, como Spinetta, como Pescado, Lo Invisible, las diferentes formaciones de Papos Blues, que realmente me preocupaba y me calentaba por informarme a dónde estaban estos tipos tocando, ¿no? Porque era una cosa que la encontraba en afiches callejeros o pasaban al programa en la televisión o en alguna radio determinada, ¿no? Tenía que calentar y saber y preguntarle a uno, ¿viste? De boca en boca, o tal vez algún fanzine underground que andaba girando por ahí, ¿viste? Para enterarte dónde tocaba Papo, dónde tocaba Spinetta, dónde había alguna movida de rock. No era una cosa para nada organizada. Yo creo que esa fue una de las etapas de más ebullición que hubo en Argentina, ¿no? Y yo creo que toda Latinoamérica, en cuanto a la juventud, teniendo pretensiones de cambiar algo, ¿no? Que frente a, como decía recién, frente a un golpe de Estado en un país hermano, ¿no? A partir de lo cual se empieza a crear un movimiento, en mi caso, ¿no? Personal, que me acerca un poco al rock, me empiezo a acercar al rock como cosa alternativa, como cosa diferente. Tocaba la guitarra por naturaleza. Así aprendí, nací tocando la guitarra prácticamente. Así me empecé a ir a unos profesores de barrio, así de muy chico, ¿viste? De casualidad, mi abuela me llevaba a aprender la guitarra. Y cuando me di cuenta yo sabía tocar la guitarra, ¿eh? Sabía tocar. Tuve unos profesores que me enseñaban a tocar re, do mayor, ¿viste? Tonos así de folclore, cosas así, ¿no? Digamos que nunca me costó, nunca me fue un esfuerzo el hecho de tocar la guitarra. Dibujo el azul,
movimiento posterior, ¿no? Ya unos años después de lo que es el punk, ahí ya empieza a cobrar un poco más de sentido, ¿no? Empieza a poder canalizar a través de ese estilo musical la necesidad de contar todo lo que está pasando. Por amigos que habían viajado, que venían de Europa. ¿Jari? Jari lo conocí después. Había un amigo mío que era Alejandro Santamarina, que había viajado a Europa, que estaba en Francia, en Londres, en París, en Londres, y había traído unos discos, ¿viste? Sex Pistols, ¿quiénes son estos? Y a partir de ahí empecé a comprar unas revistas que se vendían en el barrio, que era una librería alemana, ¿no? Venían todas cosas así de libros en alemán y europeos, y una de las revistas era la Smash Hits, que era una de las primeras revistas inglesas que hablaba del punk. Y bueno, me sorprendió un día ver la cara de Johnny Rotten, una cara totalmente desquiciado, ¿viste? Y con unos botoncitos de Pixel, de Clash, ¿viste? Que venían de regalo, y a partir de ahí empecé a comprar todos los números y enterarme instantáneamente de lo que estaba pasando, ¿no? En Europa. Musicalmente, te digo, junto con esa historia, bueno, los discos que empezaron a llegar a través de amigos, ¿viste? Y hasta que me entero por un afiche, un cartelito que había en Belgrano, que había un grupo llamado Los Testículos, que hacían un recital, y decía ¡pam! Y dije, a ver quiénes son estos. Y lo fui a ver, y bueno, y faltaba bajista, porque estaba Harry y Sergio, nada más tocando. Y bueno, y ahí esa noche los conocí. Creo que a la semana nos pusimos a ensayar en mi casa, y ahí, bueno, salió la primera formación que serían Los Violadores, que había otro cantante, había un amigo nuestro, que era mío, que había ido ese día conmigo, Claudio, que bueno, al poco tiempo tuvimos problemas entre nosotros, ¿viste? Problemas, sí. Esa época. Sí, sí, era la época bastante movida. Y bueno, dejó la banda y empecé a cantar yo. Los primeros shows los hacíamos de trío, Harry, Sergio y yo, que tocaba el bajo y cantaba. Hasta que, bueno, un día lo conocí a Pil en uno de los shows. Si bien que ya Harry lo conocía, a Pil, porque era amigo del Polaco, que también era amigo de él. Sí. Pero toda esa previa yo no la tenía. Yo lo conocí a Pil en un show. Una vez que apareció uno ensangrentado en el escenario, y si quieren conocer la historia completa de Los Violadores, acá la comprenla esa, sintetiza todo. Yo creo que mi viejo nunca me vi en tocar con Los Violadores, jamás. Jamás. Pues eso es raro, ¿no? Es como que hay un corte generacional muy grande. Es como un corte generacional muy grande, no solo por el estilo musical, ¿no? Sino que creo por el estilo de rebeldía que crea el punk en nosotros, ¿no? Que crea la música en nosotros, es decir, el no bancarnos todas las que ellos capaz que se bancaron callados. No sé si con miedo, porque no tenían algo para canalizar, ¿eh? Ahora hay como un corte generacional grandísimo. Una visión así cristiana de los derechos humanos. El de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente en esa época creo que éramos inconscientes, ¿no? La prueba está que en la Universidad de Belgrano, fue en el año 81, todavía se iban torturando ahí a unas cuadras en la Escuela de Mecánica de la Armada. Yo no sé si hubiésemos sabido, si hubiésemos sido tan audaces, ¿viste? La historia pasó como pasó, ¿viste? En ese momento no lo sabía nadie. Creo, o lo sabían muy pocos que se callaban la boca. Pero a nosotros, no, a mí no me molestaba, o sea, digamos, de haberlo sabido me hubiesen molestado las pelotas, como me molestaba el no poder caminar por la calle de Buenos Aires en paz, ¿viste? Libre, que había
había que estar con un miedo bárbaro, había un patrullero, te paraban, terminaba de las 4 o 5 veces que uno podía salir por mes, terminabas 3 o 4 presos, ¿viste? Era demasiado. Para un tipo de 18, 20 años por mes. Era imposible ir al cine, imposible ir a ver recitales de rock, era como que era demasiado. Entonces estábamos con las pelotas, yo por lo menos estaba con las pelotas bastante llenas de bancarme todo eso. Bueno, y los violadores fueron una manera, ¿no?, de decir basta con todo esto, o por lo menos mostrar nuestra disconformidad. Al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Cuando se empieza a destapar toda la olla, viste, ya ahí es... Es decir, lo que se había hecho, dijimos, no, qué suerte que tuvimos. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. El primer disco se grabó precariamente, como estamos grabando ahora. Como hemos vuelto a hacerlo ahora, otra vez, ya está en crisis, ¿no? Se grabó en dos máquinas de cuatro canales, en un estudio llamado Buenos Aires Record. Y bueno, surge a partir de Michel Peyronel, que se acerca a la banda. Michel venía de Europa, de estar tocando en bandas punk, o sea, tenía una banda en Francia que se llamaba Extrabol, exactamente. Y bueno, vine acá a armar lo que le gustaba, que era la onda heavy metal, que él veía venir con bandas como ACDC en ese momento, con Papo, pero siempre le había quedado, digamos, la calentura del punk rock que había visto nacer en Europa, ¿no? Vine acá y lo que menos imaginaba era encontrar una banda con los violadores. Y bueno, apenas nos ven, vino a ver un show, voy a hablar con el manager de él y al poco tiempo estamos grabando ese disco. Hay que volar como establecido. Las cosas se fueron dando, no sabíamos bien qué podíamos hacer. Inclusive yo me he dedicado a un montón de cosas en un trayecto, ¿viste? ¿Qué hace eso, tío? Me he dedicado, por ejemplo, siempre cosas que me divertían y que tenían que ver. Por ejemplo, lo primero que hice, me acuerdo en la época que empezamos con los violadores, era fabricar cinturones y muñequeras de tachas. Y sin negocio, claro, con el punk rock, por otro lado, ¿viste? Para los violadores estuvimos mucho, tuvimos casi 4 o 5 años despreocupados del tema, ¿viste? No sé si porque ganábamos plata, pero si estábamos tan ocupados en tocar, en hacer giras, ¿viste? Que no nos calentaba. Estábamos en el tema ese, como te decía, de tratar de llevar nuestra música, en nuestro caso, a toda Latinoamérica. Empezamos a salir, que Chile, que Perú, que giras por el interior. Show, vendiendo una determinada cantidad de discos, y
y bueno, nosotros éramos distintos, en ese sentido había que habernos tratado de otra manera. Cosas que nos hicieron, por eso que siempre fueron la, fuimos de tener rencillas y peleas con todos los managers que tuvimos. Y bueno, fue así la historia, ¿viste? Hasta que terminamos peleándonos entre nosotros. Se pudieron. Hasta que terminamos pudiéndonos nosotros, yo creo que básicamente, más allá de todo, la culpa la tienen ellos. O sea, la gente que nos manejaba y que siempre nos manejó muy mal. Y que, bueno, cada uno su función, pero ellos, la función de ellos la cumplieron mal. Ayer me robé un disquete. Mi decisión. Nadie transforma tu satisfacción. Ya se adelanta. Es como quien esté de hecho. Hace no ríe ni llora. Acto de rebeldía que tuvimos para con el público punk también, ¿no? Aún en contra del público punk, porque el haber cambiado de la manera que cambiamos en ese disco fue una decisión que tomamos. Una decisión de vamos a hacer algo diferente ya, en este momento. ¡Hey! ¡Hey! ¿Y ahora qué pasa? Creo que es lo que nos mantiene todavía tocando. Yo creo que las bandas que mantuvieron esa fórmula o pretendida fórmula del éxito porque tienen mi estilo, porque yo creo que son las bandas que desaparecen, ¿no? Porque aburren y terminan aburriendo a la gente y aburren ellos mismos en tocar. En ese sentido, lo que lo haré siempre, o yo como compositor fundamental del grupo, siempre estoy tratando de buscarle, ¿viste? ¿A dónde está la otra cosa que puede emocionar o que puede llegar a emocionar a la gente?